Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo. En la última carrera que hizo el taxista Holman Cangrejo, el 12 de julio pasado, llevaba como pasajeras a Ana Torres y a Diana Bastidas, dos ingenieras de sistemas que perecieron en el choque. Las familias de estas jóvenes no logran superar el duelo y por estos días se preparan para ver de frente a Fabio Salamanca en otra audiencia. Está la segunda parte del caso 712, la última carrera. He heredado las palabras de los muertos, son mi único tesoro. Duermen calladas entre libros que perdonó el tiempo y el olvido, pero las palabras solo fingen estar yertas. Suelen despertar al convertirse en imaginación y fantasía. Ana Torres. Fantasía es lo que quisiera Marta Torres que fuera la tragedia que le sucedió a su hermana Ana Eduvina. 4 meses después, lee uno de los tantos poemas que escribió y que paradójicamente habla de la muerte. Mi hermana Ana era de un temperamento fuerte, pero era muy responsable, era tierna, siempre se destacó por ser una mujer brillante. Mucho se conoce de Fabio Salamanca, de sus padres y de su situación actual. Pero, ¿quiénes eran esas jóvenes que abordaron el taxi esa madrugada lluviosa del 12 de julio? Una de ellas era Ana Eduvina Torres, quien estaba pronta a cumplir 29 años. Oriunda de una vereda de Pascua, Cundinamarca, creció en esta humilde casa en el campo. Ella aquí nos visitaba cuando trabajaba y cuando pequeña también muy, muy juiciosa en el estudio. Alfonso Torres fue el hombre que le dio la vida y aunque no tuvo recursos económicos para brindarle estudios universitarios, le enseñó lo que significaba la palabra trabajar. Ella deseaba lo mejor para nosotros y ella seguirá adelante. Tanto sufrimiento y días de esfuerzo para que el día menos pensado, en cuestión de segundos, la llama de su vida se apagara. Un lugar, una hora y un encuentro fatídico los estaban esperando. Era la carrera más rápida de Fabio y la última de Ana. Extrañamente, a ella tan solo le faltaba un mes para recibir su diploma de grado. El grado fue algo supremamente doloroso. Uy, terrible, cuánto hubiéramos deseado que ella estuviera ahí ocupando ese puesto porque ella lo hizo con demasiado esfuerzo. Sueños incumplidos, así se puede definir la vida de Ana. Le faltaba un mes para graduarse, un día para ser ascendida y 15 más para cumplir años. Ese 12 de julio, luego de trabajar más de 15 horas, estaba lista para regresar a su casa. Mientras que a pocas cuadras se encontraba Fabio Salamanca, tomando tequila con sus compañeros de trabajo. Tan solo se tomó 5 tequilas. La gente de infame quitarle la vida a una persona que era tan echada para adelante. Estas medallas son el fiel reflejo de su disciplina en las artes marciales y en su vida académica, las cuales jamás volverá a lucir. A finales de julio de este año, en una sala de audiencia similar a esta de Palo Quemado, la juez segunda de garantías, la señora Carmen Alicia Gualteros, indicó que Fabio Andrés Salamanca no representaba ningún peligro para la sociedad. Hecho que causó indignación entre varios colombianos y en especial en los familiares de las víctimas. Yo soy una persona que no tengo estudio. Y de pronto soy una persona ignorante, pero también es más ignorante esa jueza diciendo esas brutalidades, por decir. ¿Cómo va a decir que no es un peligro para la sociedad? Entonces, ¿qué será lo que es un peligro para ella? Como consta en este documento de la audiencia, Fabio conducía con 3er grado de alcoholemia. Registró 220 miligramos de alcohol etílico. Posteriormente se refiere,
Estaba en una fiesta en la séptima con 32, ingerí tequila. Ya, si representa un peligro para la sociedad o no, solo lo pueden concluir las autoridades. ¿Por qué a él no habían, le habían dicho que le mandaban el chofer para que les llevara? ¿Por qué él cogió el carro y se fue rápido? ¿Por qué no esperaba? Para siempre quedará el recuerdo de esta fotografía, tomada el 11 de julio, horas antes de su trágico accidente. Con la corbata de uno de sus compañeros, lejos de imaginarse que sería la última de su vida. Quitarles la vida, quitarles todos los sueños, quitarles todas las ilusiones. Es algo, algo que, no tiene más palabras. Pese a que su madre hoy reclama justicia, frente a nuestras cámaras de testigo directo, expresó perdonar a Fabio. Yo sí pienso que yo puedo perdonar al muchacho. Pues digamos que de todas maneras, en el momento uno está, ¿cómo va a estar feliz? ¿Cómo va a poder decir, sí, lo perdono y ya no? No, pero yo sí pienso que con el tiempo. Pero quien no perdona a Fabio Salamanca es Roberto Bastidas, el padre de Diana, la otra víctima de este macabro accidente de tránsito del 12 de julio. Para mí, hoy en día, Fabio Andrés es un delincuente, es un asesino. Me mató. Me mató mi corazón. Sin lugar a dudas, no habrá palabras para describir la pérdida de su hija. Decirle a Fabio Andrés, cuando uno pierde el papá, le dicen huérfano. Cuando uno pierde la esposa, le dicen viudo. ¿Y cómo le dicen cuando uno pierde un hijo? Una ingeniera destacada con un futuro promisorio era Diana Bastidas, quien había tenido 3 ascensos en un año. Y ese día cumplía el más importante de todos. Extrañamente, el último de su vida. Es que en ese banco hay una presión laboral, cosa impresionante. Y yo vengo a pensar que hoy en día el banco tiene gran parte de la culpa del accidente de la niña. En los próximos días se realizará la audiencia donde se definirá el futuro de Fabio Salamanca y donde verá cara a cara a los padres de las 2 jóvenes a quienes les arrebató la vida y al hombre que dejó postrado en una silla de ruedas. Hay días también que yo no me levanto con la misma fuerza de todos los días. Que es mucho el sufrimiento que padece Holman, frente a nuestras cámaras, no dudó en perdonar a Fabio. Yo no tengo rencor, yo sé que, pues no creo que haya en este mundo una persona que en sus 5 sentidos haya querido de pronto matar a estas 2 personas o dejarme en este estado, yo sé que no. Si algún día de pronto si puedo yo ir a visitarlo de pronto a la cárcel y hablar con él, y esto lo haría. Muchos piensan que es un simple juego, el peligroso cóctel que fusiona alcohol y gasolina. Pero Fabio Salamanca nunca olvidará el día que lo hizo. El 7-12. Su última carrera. Bueno, tanto la familia como el abogado de Fabio Salamanca se abstuvieron de dar declaraciones. Aún así, las cámaras de testigo directo siguen atentas para escuchar también su versión. Hacemos una pausa, pero al volver, conozca a los pintahuecos de Bogotá. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com.